¡Este pirata tiene las manos manchadas con la sangre de muchos inocentes! ¡A ser libre! Gracias. Kenway, ¿no? Estoy contigo. ¿Travers? ¿Qué te trae por aquí? Vistes la indumentaria de un asesino, pero no te reconozco. Me llamo Kenway. Vengo a advertirte del peligro que corres. Sí, he visto a unos hombres sospechosos merodear por aquí. Creo que trabajan para un notorio templario llamado Upton. ¿Puedes eliminarlos? Podrías persuadirme, pero a cambio de algo. No sabrás nada sobre una llave templaria, ¿no? Estoy seguro de que los hombres de Upton la tienen. Te diré dónde andan. Muy bien, trato hecho, amigo. Quería que le llevara.
su residencia. ¿Pero por qué? ¿Qué piensa hacer con ellas? No sé. ¿Almacenarlas? ¿Para contrabando? Sé que suena. Quería que le llevaran las mercancías a su residencia. ¿Pero por qué? ¿Qué piensa hacer con ellas? No sé. ¿Almacenarlas? ¿Para contrabando? ¿Contrabando con sus mercancías de contrabando? Sé que suena ridículo, pero un trabajo es un trabajo. Supongo que llevas razón. ¿Contrabando con mercancías de contrabando? Oye, ¿alguna vez has pensado en esa palabra, contrabando? Es rara, ¿eh? ¿Quién piensa en las palabras? Bueno, no, no, claro. Contrabando. 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 Llevas razón. Tiene algo que la hace pegadiza. Contrabando. Espera, amigo. Quizá no deberíamos gritarla a los cuatro vientos. ¿Por si nos oyen los contrabandistas? Sí. Sí. ¿Nos estarán esperando los demás cuando lleguemos? Sí. Debería ser fácil. Llevemos las mercancías y vayamos a la taberna. Ah, no caerá esa breva. Contrabando. Ah, mira, ahí están. Hola. Ya entendía. ¿Por qué vistes así, templario? No soy tal cosa. No eres asesino. Yo dirijo la guardia. Te conocerías si fueses de los nuestros. Es gracioso. He conocido al jefe y no eres tú. Soy Upton Travers, jefe de la guarida. ¿Qué? Vance es tu... Mi hermano de sangre, trabajamos juntos. Y a los que asesinaste no eran templarios, eran mis empleados. No me culpes. Tu hermano dio la orden. ¿Acaso pretende usurparme? No lo sé, amigo. Yo solo busco la llave templaria. ¿La qué? Por favor. Necesito que me lo cuentes todo. ¿Y por qué he de fiarme de ti? Ven a verme a la guarita. Te lo enseñaré. Ah, maldita sea. Thank you.
course without ogling these beauties. El idiota enamorado de mi hermano te ha engañado. Desde el principio, amigo. Hace poco, comerciando, conocimos a una formidable mujer. Jin Lan, una pirata del confín de Oriente. Fascinante. Vance y ella se hicieron inseparables. ¿Algún motivo por el que pensara que tus hombres eran espías? Bueno, está ese tesoro. ¿Eh? Un pirata nos vendió un mapa. Nos lo dividimos. Ven, me reuniré con él ahora. Sígueme con discreción. Y puede que lo oigas tú mismo. Sígueme a cierta distancia. Si alguien te ve, di que eres mi escolta. Hay ladrones al acecho que no se detendrían ante nada para conseguir una mitad del mapa. Escóndete. Está al caer. Buenos días, hermano. Si es que aún puedo llamarte así. ¿Por qué? ¿Cómo si no me vas a llamar? ¿Extraño, hija? Apenas te conozco ya. Y si los rumores que circulan por la ciudad son ciertos, te desharías de mí sin ningún remordimiento. Vamos, Santana. ¿Llegas a creerte estos rumores? Nassau es demasiado pequeño. Las malas lenguas locales hacen de todo una comedia sensiblera. Intento evitar una tragedia familiar. Bien dicho, hermano. No hay lazos más fuertes que los familiares, salvo por los negocios. Y Dios sabe que tenemos grandes negocios entre manos. Es cierto, hermano. Totalmente cierto. Y menudos negocios son. Estoy seguro de que ninguno de los dos haría algo que los pusiese. Ahora sí. ¿Lo has traído? ¿Te refieres a mi mitad del mapa? Sí, claro que me refiero al mapa. ¿El mapa del tesoro? ¿Nuestro legado? El mismo. Yo tengo el mío. ¿Y el tuyo? Van, ¿sabes qué pienso? Que debemos proteger ese tesoro con la máxima cautela. Al contrario. Ese mapa es nuestra protección. Su tesoro es nuestra libertad. Razón de más para mantenerlo a salvo, bajo tierra. ¿Pero acaso no tienes imaginación? ¿Nunca imaginas la vida de lujos que nos espera cuando desenterremos su botín? De veras, no creo que... La finca y las plantaciones de los Travers. Se acabó el contrabando. Organizar hombres, los envíos, los riesgos. ¿A qué esperamos? Pero Vance, ¿de verdad crees que el futuro es tan sencillo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué insinúas? No insinúo nada. Solo te pregunto. ¿De verdad te imaginas a Jin como mujer de su casa? ¿Señora de los sirvientes, madre de una flor? ¿Y por qué no? ¿Es que dudas de su amor, de su idoneidad? Por supuesto. Pero tú que la conoces tan bien, deberías saber que es una mujer de ahí. Necesita los retos. ¿Cómo se adaptará a la tragedia? Buenos días, hermano. Si es que aún puedo llamarte así. ¿Por qué? ¿Cómo si no me vas a llamar? ¿Extraño? Quizá. Apenas te conozco ya. Y si los rumores que circulan por la ciudad son ciertos, te desharías de mí sin ningún remordimiento. Vamos, Upton. No irás a creerte esos rumores. Nassau es demasiado pequeño. Las malas lenguas locales hacen de todo una comedia sensiblera. Intento evitar una tragedia familiar. Bien dicho, hermano. No hay lazos más fuertes que los familiares, salvo por los negocios. Y Dios sabe que tenemos grandes negocios entre manos. Es cierto, hermano. Totalmente cierto. Y menudos negocios. Estoy seguro de que ninguno de los dos haría algo que los pusiese en peligro. Cierto. Cierto. Ahora dime, ¿lo has traído? ¿Te refieres a mi mitad del mapa? Sí,
claro. Que me refiero al mapa. ¿El mapa del tesoro? ¿Nuestro legado? El mismo. Yo tengo el mío. ¿Y el tuyo? Van, ¿sabes qué pienso? Que debemos proteger ese tesoro con la máxima cautela. Al contrario. Ese mapa es nuestra protección. Su tesoro es nuestra libertad. Razón de más para mantenerlo a salvo, bajo tierra. ¿Pero acaso no tienes imaginación? ¿Nunca imaginas la vida de lujos que nos espera cuando desenterremos? De veras, no creo que... La finca y las plantaciones de los Travers. Se acabó el contrabando. Organizar hombres, los envíos, los riesgos. ¿A qué esperamos? Pero va. ¿De verdad crees que el futuro es tan sencillo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué insinúas? No insinúo nada. Solo te pregunto. ¿De verdad te imaginas a ti como mujer de su casa? Señora de los sirvientes, madre de una flota. ¿Y por qué no? ¿Es que dudas de su amor, de su idoneidad? Por supuesto que no. Pero tú que la conoces tan bien, deberías saber que es una mujer de acción. Necesita el mar, los retos. ¿Cómo se adaptará a la tranquila vida doméstica? ¿Quién no es algo que tenga? Vance, ¿planeas casarte con él? Por supuesto. Me duele tener que decirlo. Pero no creo que ella consiga. ¿Eh? ¿Y cómo es que conoce tan bien su corazón? Además de su naturaleza, no creo que ella sea exactamente lo que afirmas. ¿Estás celoso? ¿Celoso? No. ¡Sí! Solo me preocupo por tu bienestar. Siempre fuiste el hijo favorito, el niño mimado. No soportas que me haya entregado su corazón, mientras que a ti ni siquiera te mira dos veces. Por eso la odias. No la odio. Solo estoy preocupado. Pues te voy a decir una cosa. Me casaré con ella. Aunque tenga que matarte, me quedaré con tu mitad del mapa. Y después el mundo verá qué hermano tiene más honor. Que tengas buen día. No, so. A mi orden. Sabes que no podemos irnos hasta que lo tengas. Estoy en ello. Dame tiempo. ¿Más tiempo? Tu lealtad te hace débil. Creo que no tienes lo que un hombre ha de tener. Pero, cariño, todo está bajo control. He contratado un hombre. En breve, Upton estará muerto y el mapa será nuestro. ¿Contrataste a otro? En tu Biblia. ¿Contrató Caín a un hombre? No. Caín era un hombre. Ve, vamos al campo, le dijo Abel. Y lo hizo él mismo. No necesitó que otro diera el golpe. Él no tenía los testigos que tenemos en Nassau. Confía en mí, lo está haciendo ahora. ¿En este momento? Ya nada puede salvarte. ¿Edward? Creo que acabo de salvarte la vida, amigo. Vance. Dijo que me mataría. Creía que era una bravata. Es mi hermano. A pesar de lo que me dijiste, creía que eso significaba algo. Por ahora estás a salvo. Pero quizá te vendría bien salir una temporada de Nassau.
Por Dios, hombre, ¿qué te ha pasado? No puedo aguantar más. ¿Mi hermano? ¿Un traidor? ¿Esa mujer? ¿Una templaria? No tengo familia. Ni esposa, dime. ¿Qué sentido tiene vivir? Deja que me mate. No sabes lo que estás diciendo, amigo. Vamos, te pondré a salvo. ¿Qué sentido tiene? La cuestión es que quiero mi llave. Así que te necesito con vida. Necesito tu información y para ello has de estar sobrio. Eres mi mejor amigo. ¡Acabaré contigo! ¿Qué miráis? El de la cara avinagrada. ¿Se puede saber qué has dicho de mi madre? Que es una gran mujer. Por dentro y por fuera. ¿Y cómo sabes tú eso? Creía que todo el mundo lo sabía. Sí, eso es. Encerraré su calma para que no hables más de madres. ¡Por ahí no! La iglesia. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Qué es lo que venía después? Es mejor no parar, ¿de acuerdo? El Padre, el Hijo y el Espíritu, sigamos adelante. No, no es así. ¿Acaso importa eso? ¡Claro que no! ¡No importa! ¡Nada en esta perra vida importa! ¡Sigamos adelante! ¡Vamos, muévete! ¿Qué son estas criaturas? ¡Así no se halaga a una dama! Todas se me parecen a esa mujer. ¿Son musas o furias? No sabría decir. ¿Musa? ¿Furia? Lo que quiera, pero págame. ¡Señorita! ¿Qué le ha pasado a sus dientes? ¿Qué pasa? ¿No disfruta de la compañía femenina? Venga conmigo, amable señor. No se arrepentirá. ¡Edward, dame dinero! Deseo entrar en común. Camina lo más recto que puedas. ¿Quién demonios eres tú? Abton, amigo, no. Guardias, hay guardias cerca. Piérdete. No van a tolerarlo. ¡Que me pierdas! No quiero comportarme como un niño. No pasa nada, amigo. Ayúdame a no ser como un niño. Solo necesitas dormir, la mona. ¿Estás a salvo aquí? La seguridad es una ilusión. Pero aquí tengo amigos. Me ocultaré. Bien. Ay, ¿qué pensarás de mí? ¿Te he dicho algo embarazoso? No, amigo. Hablas como un erudito. La traición saca el filósofo que llevamos dentro, ¿no? Imagina, mi hermano casado con una templaria. No creo que eso ocurra. Tengo tanto miedo por él. Despéjate, amigo. Terminaremos esto por la mañana. Eres un verdadero amigo, Kenway.
Vaya, te veo mejor que la última vez. Cuando se me pasó la mona, lo vi con claridad. Jean ha descarriado a mi hermano y debe morir por ello. Pero Vance también me traicionó. Como asesino, su traición debe ser castigada con la muerte. Sea como sea, uno de los dos tiene la llave templaria. Estás visiblemente alterado. Deja que yo me ocupe. Te diré dónde encontrarnos. Te harán cambiar de idea. ¡Cuenta las llamadas! No diferenciarías un torno de un jugase. Ugh.
Y lo dices tú. Pero si es la mismísima Jin Lang. Le dije que no te contratara. ¡Traidor! No correré la misma suerte. Hold mine. Stop there. Imagínate, la reina de los piratas, Jin Lang, derrotada por un mapa falso. Oh, he sido tan arrogante. ¿De verdad? Sí, robé el auténtico, ambas mitades, mi marido. ¿Tu marido? Es mejor hombre que estos necios.